normal. Miguel F. Martínez cumple un siglo siguiendo un ideal. Gloria cante los patrios con fines centenario y benemérita normal. Gloria eterna a mi escuela normal. Hola, ¿qué tal, chidas y chido? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy su amigo el Profe Chido y el día de hoy estamos grabando desde la normal Miguel F. Martínez Centenario y Benemérita Normal porque nos invitaron a festejar el Día del Estudiante con todos los normalistas. Traigo unas actividades y dinámicas para participar con los alumnos y comprobar sus habilidades y conocimientos. Así que, acompáñenme a ver. La dinámica que vamos a realizar es que les voy a hacer unas preguntas a los normalistas y la persona que me conteste correctamente se va a llevar uno de esos termos. ¿Cuál es su nombre? Christopher. ¿Qué estás estudiando? La licenciatura en educación preescolar. ¿En preescolar? ¿Qué semestre vas? En cuarto. En cuarto, ok. Tú vas a hacer una pregunta sencilla que yo creo que todo normalista se debe saber. Quiero que me cantes una pequeña estrofa o un pedacito del himno de la normal. Ok, dice así. ¿Cómo? No se lo sabe. Ahí va. Desolor, los clarines, hoy tocando en fanfarria triunfal. Mi normal Miguel F. Martínez cumple un siglo siguiendo un ideal. Muy bien. Muchas felicidades. Gloria cante en los patrios confines, centenaria y benemérita. Muy bien, un aplauso, se lo supo. Amiga, ¿cuál es su nombre? Melissa Zúñiga, ¿qué está estudiando? Para maestra de educación primaria. ¿De primaria? Ok, ¿en qué semestre vas? Segundo semestre, ok, bueno, vas a participar por un termo de la Profe Chida, ok. Quiero que menciones tres asignaturas de tercer año de primaria. ¿Las básicas? Español, ajá. Matemáticas. ¿Y? Y ciencias naturales. Ciencias naturales, muy bien, un aplauso. Te quiero hacer unas preguntas y si se las contestas correctamente, te vas a ganar un termo del Profe Chido. ¿Está bien? Quiero que me digas dos autores que hablen del desarrollo infantil o de la pedagogía. Es Piaget y Vygotsky. Piaget y Vygotsky. Muy bien, un aplauso. ¿Cuál es su nombre? Allen. ¿Qué estás estudiando? Licenciatura en preescolar. En preescolar. ¿Qué semestre vas? En cuarto. Cuarto semestre, ok. ¿Cuáles son los dos estadios del preescolar según Piaget? Sensomotoro y preoperacional. Muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? Víctor, quiero que me digas cuál es el artículo de la Constitución que habla de la educación. El artículo 3. Muy bien, un aplauso, chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Es Teresa Canizales. ¿Qué licenciatura estás estudiando? Licenciatura en Educación Primaria. ¿En qué semestre vas? En segundo. Ok, en la división, ajá. Ya ves que tenemos una casita, que le llamamos casita. ¿Sabes cuál es su nombre correcto? Galera, muy bien, un aplauso. ¿Qué tal, chicas? ¿Quieren que les haga unas preguntas? Sí. Ok, ¿cuáles son sus nombres? Dana. Majo. ¿De primaria o de preescolar? Primaria. ¿Qué semestre? Segundo semestre, ok. Quiero que me digan en qué año salió el programa de aprendizajes clave. En el 2017. ¿Las dos están seguras? Ok, 2017. Muy bien, un aplauso, chicas, para ustedes. ¿Cuál es su nombre, chica? Alexa. Jaime. Ana.
Ana. Odalis. ¿Están en primaria o en preescolar? En primaria. Ok, ¿qué semestre? Segundo. Segundo semestre, ok. Voy a hacer dos preguntas. Si me las contestas correctamente, se van a llevar un termo de la prueba chida, ok. La primera pregunta que yo creo que todos normalistas nos debemos de saber es, quiero que me canten un pedacito del himno de la normal. Mi normal, Miguel F. Martínez, cumple un siglo siguiendo un ideal. Gloria de los patrios con fines, centenario y benemérita normal. Muy bien, vamos a una pregunta. Segunda pregunta de primaria. En las fracciones tenemos... Tenemos, ahí va, está fácil. Tenemos un número arriba y un número abajo de la raíz. ¿Cuál es el nombre de esos números? ¿Cuál es el de arriba y cuál es el de abajo? Denominador y numerador. Ok, ¿el de arriba numerador? ¡Ay, ya me suda! No sé. Pues sí, o no, sí. Son cuatro, son cuatro. Numerador y denominador. Muy bien, un aplauso. Lizeth, Litsi, Jimena. Ok, ¿están en primaria o en preescolar? En primaria. ¿Primaria? ¿Qué semestre? Segundo. Segundo semestre, ok. Bueno, la primera pregunta es muy sencillita y yo creo que todo normalista aquí de la Miguel se debe de saber. Quiero que me canten un pequeño estrofa del himno de la normal. ¿Sí se lo saben? Todos me han cantado la misma primera estrofa. Quiero que me canten un poquito más. ¿Cuál de todos? ¿La del señor? Sí. A ver. Flor eterna, mi escuela normal. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ahora siguiente pregunta. Le voy a hacer dos preguntas para que se lleven cada una un termo, para ya acabarnos y llevar las tres, ¿ok? Bien. Es un contenido de primaria, es. En la división, en matemáticas, tenemos una así que le llamamos casita nosotros, coloquialmente. Pero, ¿cuál es su nombre correcto? ¿Alguien se lo sabe? Si no se lo saben, no se llevan premio. ¿Cómo se le llama? Cinco, cuatro, tres, dos. Ok, le voy a hacer otra pregunta. Va una más. Espera, solo no, si va a salir que no se supieron. Ok, la siguiente. En las fracciones. Ok. En las fracciones hay un número arriba y un número abajo de la rayita. ¿Cómo se llama el número de arriba y cómo se llama el número de abajo? Nada más ella sabe. ¿El numerador y denominador? ¿Numerador de arriba? Y denominador. Ok. Va otra pregunta. Para ahora sí que se ganen los tres vasos. Quiero que me digan en qué año fue cuando salió el programa de aprendizajes clave. En el 2017. Muy bien, 2017. Un aplauso para ustedes, chicas.